En el barrio Unión, donde se encuentra el sistema de videovigilancia que es monitoreado desde Ciudad Vieja, se detuvo un hombre de 26 años que ingresó a robar a una conocida farmacia en la calle 8 de Octubre y Félix Laborde. El individuo redujo a dos personas que se encontraban en el local para realizar la rapiña y salió rápidamente por la calle 8 de Octubre. Según pudo verse en el sistema, el hombre ingresó a robar a la farmacia a las 18.28 y allí permaneció un minuto. A las 18.30 lo detuvo la policía. El hombre, que contaba con nueve antecedentes penales, todos por hurto, ya había estado privado de libertad y fue nuevamente procesado con prisión por la justicia.